y amigos de Cartago, otro encuentro, nuestro repaso semanal por la realidad latinoamericana, más que nunca hoy latinoamericana, que tiene que ver ahora con un disparador que hubo hace muy pocos días, con una declaración. A mí no me gusta decir polémica, primero porque remite a una idea muy amarillista de lo que tiene que ver con la información. Entonces ya hablamos de otra historia. Ustedes saben que nuestra postura respecto a cómo se debe informar y desde dónde se debe informar marca también a las claras cómo uno vive y cómo uno se relaciona. Pero fundamentalmente digo que no fue polémica porque están puestos para eso, ¿no? Esos funcionarios tecnócratas o que vienen de una fuerte arraigambre de amor a la propiedad privada, que habló casi con orgullo de que en Neuquén se estaban deportando extranjeros. Hubo una fuerte respuesta de la Pastoral de Migraciones. Nosotros aprovechamos esa coyuntura para saldar una eterna deuda que tenemos siempre con la Pastoral, no solo por el trabajo que están realizando, sino porque aparte es importante para un programa de estas características estar relacionado con lugares en donde se tejen lazos de humanidad permanentemente. Y eso pasa acá en Neuquén. Así que Jorge, pidiendo disculpas por no estar siempre más en contacto, más allá que hemos estado en Cartago, gracias por recibirnos en la casa de la Pastoral. Lo agradecidos somos nosotros de que hayas venido a casa, porque para nosotros es distinto. Nosotros no tenemos problema en concurrir a los estudios, a donde nos citen. Cuando se trata de con comunicadores, vos ya lo aclaraste en la introducción, la verdad absoluta no existe, han caído todas, pero bueno, son más amigos, comunicadores que son más amigos de la verdad de los pueblos, de las verdades populares. Porque la verdad depende de quien la pinte. De hecho, estamos sentados acá porque el Río Negro publica, hace una publicación con un titular que ya es vergonzoso, de una noticia que le habría aportado el jefe de la delegación Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones, Ricardo Lezinski. A nosotros nos indignó mucho, no solemos andar contestando ni de la guerra los comunicados, pero fueron muchos los amigos y las instituciones que nos llamaron, que nos mensajearon, preocupados por la noticia y el titular. 127 extranjeros, una palabra para nosotros maldita, nosotros no nos sentimos extranjeros, porque es sinónimo de ajenos, de extraños, nosotros ni ajenos ni extraños. Nos sentimos parte de esta nuestra patria de acogida, ya en la patria definitiva por opción y a la que le hemos regalado y aportado la vida. Y lo hemos hecho con cariño, con gratitud, por todo lo que hemos podido crecer acá también. 127 extranjeros expulsados por delitos. Ellos tienen una concepción del delito muy sui generis, muy ajena a derecho además. Pero después por leer la letra chica, que no la lee nadie, lo que se queda es el titular, entonces esto ya es del diario local, responsabilidad del diario local. En 5 años, entonces decidimos hacer ese comunicado para develar, a partir de una noticia malintencionada, dicha de manera malintencionada también, dar la vuelta. En 5 años expulsaron, no deportaron, en eso aprovecho fraternalmente de corregirte, porque eso es Yanquilandia. Contame eso, porque uno tiene esos errores de que extrapola términos muy Hollywood y los pone en su vida. La normativa migratoria histórica de la Argentina jamás utilizó, no está en ninguna norma migratoria argentina la palabra deportar, deportación, no existe. La han traído los compañeros caribeños que han aterrizado por acá por la zona y las películas yanquis. O sea, el 90%. Argentina no deporta. Argentina expulsa, no deporta. Nunca deportó, expulsa. Porque deportar se asocia a una cosa mucho más dura y mucho más extemporánea para nosotros. Eso es importante. Bueno, si en 5 años este señor se enorgullece de haber expulsado 127, porque la intencionalidad es clara, es asociarnos a los migrantes a la delincuencia. Claro. Entonces nosotros decidimos dar vuelta a la noticia. En estos mismos 5 años somos miles y miles los migrantes que nos hemos radicado en esta misma oficina. Y antes de radicarnos nos escarbaron todos los antecedentes penales. En la provincia, en el resto de las provincias, en la federal y en Interpol. Y no nos encontraron nada. Entonces si en 5 años
solo encontraron 120 migrantes mezclados con el delito y por lo tanto merecedores de una expulsión, para nosotros es un motivo de orgullo. O sea que acá casi los migrantes no andamos metidos en el delito. Eso desde la noticia malintencionada que ellos difunden y que nos enojó mucho que un diario tan antiguo y con el prestigio que tiene este diario lo publique y no se ocupe de publicar otras cosas. La segunda noticia es que en ese mismo periodo, 5 años, rechazaron el ingreso a 880 personas. 10.000 personas por semana promedio ingresan por estos pasos que él cita. 10.000 por semana. En 5 años, imagínate, una cifra inimaginable. Si solo 880 no los dejaron ingresar por alguna razón que tampoco esclarecen, porque no es por delitos. Yo una vez casi no ingreso porque, sin querer, digo, vos no podés cruzar la frontera con un hijo menor si va uno solo de los padres. Claro. Uno lleva la autorización del otro y por error, por una emergencia, el hijo menor nuestro, que estaba por cumplir 18, pero le faltaba un par de meses, tuvo que acompañar a su madre en un viaje de urgencia a Chile. Obviamente, tuvimos dificultades. Yo perdí los documentos en Temuco en un viaje para volver a ingresar acá. Bueno, tuve serios problemas, a pesar de que por el tema que abordamos desde hace 4 décadas, gendarmería, todo el personal que está en frontera, en los pasos fronterizos donde voy y vengo, me conocen. O sea, hay mil razones. Vos venís, no te diste cuenta, venís con la cédula de conducir vencida, tampoco te van a dejar ingresar. Hay mil razones por las cuales te pueden no dejarte ingresar. Si en 5 años solo 880 personas no pudieron ingresar, digo, es un dato que habla muy bien de nosotros. Pero ellos lo publican, el Río Negro y el jefe de la delegación Neuquén de Migraciones del Estado lo transmiten como con esa mala intención de mezclarnos a nosotros con el delito. Hace, mirá, 20 y pico de horas que estamos haciendo la nota, hubo una represión muy fuerte a los trabajadores del subte. Sí. De las represiones constantes que hay en Argentina. Y el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es una organización muy joven, con mucha capacidad de acción sobre temas emergentes que a veces los sindicatos de prensa no lo tenían incorporado, este sindicato lo está incorporando, cuestiones de género, todo, sacó un comunicado. Ahí lo están viendo en pantalla, en el que le pide a los compañeros periodistas de medios comerciales, o no, eso se sobreentiende de qué habla, que no informen de acuerdo a los patrones. Entonces da 3 normativas que la OIT y Argentina reconoce que cualquier sindicato puede pedir paritaria, el tema de la huelga, ¿no? Como diciendo, ojo como estás informando, porque nosotros somos laburantes, nos van a comer vivo también, y cómo vamos a informar después cuando nos pase a nosotros, ¿viste? Y a lo último el sindicato de prensa dice, no reproduzcan gacetilla. ¿Viste que el sindicato? ¿Por qué? Porque es real. Uno ve los movileros de los canales hegemónicos informando este tema y hablan como empresario y cuestionan a un trabajador o a una trabajadora que está ejerciendo un derecho que está legalmente constituido. Después lo que diga la mercadotecnia macrista ya nos tiene acostumbrados, pero desde los trabajadores, trabajadoras y trabajadores, agredir a trabajadoras y trabajadores, hubo una delegada que la fajaron, le dejaron la cara toda así violeta, es. Y la acusación que le hacen a la delegada es tremendo, ¿viste? En vez de solidarizarse, todo es casi como que bueno, vos te lo buscaste, le terminan diciendo. Entonces el sindicato ayer rápido, de reflejo, emitió una aclaración y dijo, ojo, no informen de esa manera, ¿viste? Incorporemos los tópicos legales, cuáles son, la OIT y el Ministerio de Trabajo reconocen esto, esto y esto, el tema de las paritarias, todo, como diciendo, no hay ningún delito en el reclamo de los trabajadores del metro. Nosotros le pedimos en el comunicado al Río Negro. Eso es lo que yo digo, capaz que se informa de acuerdo a la gacetilla que manda el Migraciones. Digo, si el jefe de Migraciones les vende pescado podrido, ¿por qué lo compran? Digo, ¿por qué no preguntaron otras cosas? ¿Por qué no indagaron otras cosas? Digo, a ver, ¿por qué no, si fueron a verlo al edificio, ¿por qué no informan de otras cuestiones o no prestan atención en otras cuestiones? El personal, los compañeros, ¿no? Son a muchos conocidos desde muchos años, a muchos nos ha tocado formarlos en la nueva legislación migratoria argentina. Ellos
Están trabajando en condiciones laborales indignas. A veces el mal humor con que nos atienden y que pagamos los platos rotos los migrantes es porque las condiciones de trabajo en las que... ¿Vos, a la que vos hablás de la oficina que está acá en Santiago del Estero? Santiago del Estero 466, ¿no? Es indigno. O sea, esta gestión en particular, además, un maltrato cotidiano, una desidia de parte de este pseudo jefe, que creo que tu categoría de tecnócrata a este personaje le queda grande, porque el tecnócrata está asociado más bien a alguien que técnicamente al menos es idóneo, es capaz, es eficaz y eficiente. Este no es el caso. ¿Cómo se llama este funcionario? Ricardo Lezinqui. Y el único mérito es que es consuegro de Pechi Quiroga. Por eso le digo el carguito. ¿Quieres que vamos a un corte? Me tenté. El mérito es la... Está bien el parentesco. Vamos a un corte rápidamente en Cartago y ya seguimos en esta charla con la Pastoral de Migraciones. Ya venimos. Años en defensa de la escuela pública por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. Metro. Neuquén. 90.3.